Hello, good evening. Hi. Hi, Gloria. Good evening. Hi, good evening. How are you, Gloria? Fine, and you? I'm fine, thanks. Thank you so much for asking. Nice to meet you. My name is Dennis Gonzalez. Okay, my name is Gloria. Okay, Gloria Margarita, right? Yes. Okay, perfect. Nice. So just I'm going to write your complete name. Solo voy a escribir su nombre completo por acá. And thank you. Okay, thank you for being here. Hi, Dennis. It is like looking myself in the mirror, okay? I have another Dennis here. Hi, Dennis. Hello. Hi. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Dennis too. So I think we're very close. But my name is only with an with one N. Yo solo se escribe con una N. Yeah. And also we have Denise, right? With for woman. For a woman. Right, Dennis, welcome. Welcome to this Thank you. class. And then we Thank have Edwin. Hi, Edwin. Hi. How are you? Good evening. Good. My Excellent. name is Edwin Diaz. Excellent. Nice to meet you. My name is Dennis Gonzalez. Thank you so much for being here. I'm just checking your name. Okay. Ya dentro de poco vamos a dar inicio, solo vamos a esperar un par de minutitos mientras nuestros compañeros se terminan de conectar. Okay, así que Okay. gracias, gracias por estar a tiempo, gracias por estar acá y gracias por tener sus cámaras encendidas. Okay, ya que vamos a ir conociendo poco a poco y pues vamos a compartir casi que por un mes, así que vamos a aprender un poco por acá. Así que thank you so much one more time. Ya vamos a iniciar. Vamos a ver, where are you from, guys? ¿De dónde son? Where do you live? I'm from San Salvador. From San Salvador, okay, nice. And Dennis? I'm from San Salvador too. Okay, nice. And Edwin? I'm from to Santa Tecla. Ah, you're from Santa Tecla, nice. In my case, I'm from Metapan, so I live far away from you guys. Yeah, it's a little bit far. Well, not that much, you know? Son como 2 horas. Yeah, like 2 hours and a half, probably, from San Salvador. Pero creo que está más lejos San Miguel. Ya San Miguel ya es otro nivel. Yeah. Yeah, but over here it's kind of close, let's say. Okay. ¿Qué tal el clima por ahí, chicos? ¿No está lloviendo? No. No, aquí Okay. tampoco. Está fresco, pero Por ahí escuché que supuestamente iba a estar algo bonito el clima ahora. No sé qué tan cierto será. Hi, Vilma. Hi. No le escucho, Vilma. Creo que tiene que activar su micrófono por ahí. ahorita. Ah, vale. Hola, Jimmy. Hi, good evening. Ahora sí le escucho. Sí, ya estuvo, gracias. Ajá, ya estuvo, ya entré. Oh, disculpe, sorry. No, no problem. No problem. Hi, Vilma, how are you? My name is Vilma. Nice to meet you. My name is Dennis. Welcome to this class. Okay. ¿Qué tal? Okay. Bye. Thank you. Excellent. Okay, nice. Where are you from, Vilma? You're from San Salvador? Ah, you're from San Salvador. Okay, nice. We have a lot of people from San Salvador. That's nice. Hi, Yes. Noé. Welcome, Noé. How are you? Hello, thank you. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? All right, let's see, Samuel. Hi, Hola, Samuel. hola. Hi, Noé. ¿Qué tal?
¿Me escucha, Noel? ¿Noé? Escucha. Hi. Goodbye. Hi, Samuel. Goodbye. How are you? Hi, thank you. Excellent. Thank you so much. Thank you. And you? I'm fine, thanks. Thank you for asking. Okay, All right. Good evening, teacher. Okay. Hi, Alejandro. How are you? Alejandro Gamero, right? Fine, and you, teacher? I'm fine, yes. Thanks. Thank you for asking. Okay. Thank you. Okay. All right, let's see. I saw your name over here. Okay, yeah, William Alejandro, right? Yes, that's my name. All right, thank you so much. Okay, como decía anteriormente, vamos a esperar un par de minutitos, okay, mientras sus compañeros se conectan. Mientras tanto, por acá podemos ver unas cuantas caras, nos podemos ir conociendo poco a poco, probablemente ya se hayan visto anteriormente. In my case, no, okay, nunca los había visto ninguno, así que nice to meet you everyone, okay? Hi Maritza, how are you? No la escucho, Maritza. Va a tener que activar su microfonito por ahí. Hola, hola. Ok, vamos a ver. Por acá tengo a Félix también. Hi, Félix. Good evening. En Ninés. Hi, hi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenas noches. Hi, buenas noches. Good evening. Hi. ¿Qué tal? Fine. Excellent. Nada más dame un minutito. Acá estoy tratando de poner sus nombres completos. Hi, William. Good evening. Vamos a ver. Por acá tenía. Acá está, Dora. Dora Ninés. Muy bonito, sí. Nombre, primera vez que lo escucho. Gracias. All right. Que okay, vamos a esperar un par de minutitos más. Y luego vamos a iniciar. Ok, veo que hay un par por ahí que están teniendo problemitas, pero ya vamos a ir iniciando, ok. Claudia, hi Claudia. Claudia Ponce, right? No, la verdad que es para todos. O sea, nos dice la misma palabra de él, que todos, así como le pedimos sabiduría y entre otras cosas, también es para nosotros mismos. Eso mismo. Hi, Marina. Hello. Ok, chicos. All right. Entonces, mientras sus compañeros terminan de presentarse por acá, me voy a presentar nuevamente. Hello, my name is Dennis González. Welcome again. Ok, I'm going to be your teacher and welcome back. Ok, thank you so much for joining us. A nombre de Inglés Corporativo, les damos la bienvenida y pues les damos las gracias por haber aceptado este reto de estar acá con nosotros en clases virtuales, ¿ok? Yo sé que para la mayoría va a ser primera vez que están acá en este reto, primera vez que vamos a llevar las clases de esta manera, pero les agradezco bastante el estar acá, ¿ok? Y el haber aceptado ser con nosotros, ¿ok? Una vez más, mi nombre es Denny González, yo voy a ser el facilitador y pues vamos a ir conociendo poco a poco, ¿ok? Ya con algunos de acá ya tuve la oportunidad de hablar, probablemente creo que nunca me han visto, yo tampoco los he visto la mayoría, así que
Aquí estamos. One more time, nice to meet you. Okay. Por ahí estoy hablando con un par de ustedes. Okay. La pregunta era, where are you from? Okay. In my case, I am from Metapan. Okay. I live a little bit far away from San Salvador. Probably you are having the similar situation. Probably you are from San Salvador, all of you, but I would like to know that. Okay, quiero conocerlos un poco. Vamos a ver, Marina Sanabria. Hi, Marina. Hi, tell me, where are you from? No le escucho, Marina. No sé si. Sí. Ahí sí. Now? Oh, now yes. I live in San Salvador, but for the situation, I come back for Metapan because and I live in my family. Ah, okay. And where do you live in Metapan? What's your neighborhood? For Colonia Guadalupe. Ah, so we are neighbors. I live in Jardines. So yeah. Really? Yeah, okay. We're very close. You see people? Could, El Salvador is very small, okay? Yes, it's very bien, small. Bien pequeño, El Salvador. All right, nice thank to you. Meet you, teacher. Nice to meet you too, Marina. Thank you so much for joining us, okay? Let's see, Mauricio Stanley. Hi, how are you? Hi, fine. Excellent. Where are you from, Mauricio? I am from San Martin. Ah, from San Martin. Excellent. Nice. How is the weather right now? ¿Cómo es el clima por ahí? Lluvioso. Ah, rainy. Yeah, okay. Aquí en Metapan también hace poquito llovió, right? Por ahí me estaban diciendo algunos que estaba algo fresquito, pero que no había llovido, okay? Pues hay sí, que... de repente se vino un charrasquito de agua. Bueno, hay unos que en vez de refrescar, empeoran las cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Thank you so much, Mauricio. Thank you so much. Thank you. Let's see, vamos a ver a quién más nos saludó por acá. Vamos a ver a José Chicas. Hi, José. José. Hello, how are you? Fine. Excellent. José, ¿nos pudiera encender la cámara para conocerlo? Please. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver, José. Where are you from? I'm from San Salvador. Ah, you live in San Salvador. Okay, perfect. Nice. Thank you so much. Excellent. Nice to meet you. Let's see, Cristina Rebeca. Hi, Cristina. Vamos a ver. No la escucho, Cristina. Tiene que activar su micrófono. Por ahí en Zoom. Hi, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good evening. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Where are you from? Where are you from? You're from Sonsonate. Ah, you're from Sonsonate. Nice. Excellent. I'm from Sonsonate. Do you live in Los Naranjos or in the center of the city? Escucho cortado. Ah, do you live in Los Naranjos or do you live in the center of the city? No, I live in Sonsonate. Ah, in Sonsonate. Okay, perfect. That's very hot, right? Es muy caliente por ahí. Muy caluroso. Yes. All right, thank you so much. Okay, thank you so much. Vamos You're a ver. Welcome. ¿Quién más por acá? Vamos a ver, Ronald. Hi, Ronald. Ronald Giovanni. Hello. Hello. Hi, Mr. Where are you from? I'm from San Salvador. Ah, you're from San Salvador too. Okay. I live in Santo Tomas. Ah, you live in Santo Tomas. Okay, excellent. Nice. Thank you so much. Okay. And also we have Susan Michelle over there. So thank you so much for joining us. Muchas gracias a todos por estar acá. Nuevamente, para los que se acaban de incorporar, my name is Dennis González, and I'm going to be your teacher, okay? Así que, primero lo que vamos a hacer es ver un par de reglas, okay? Vamos a recordar un par de reglas por acá que tenemos.
a la hora de empezar este nuevo reto que es que son las clases en vivo, ¿ok? Así que nuevamente les doy la bienvenida a nombre de Inglés Corporativo, ¿ok? Y vamos a ver un par de reglitos por acá que no está de más que se las recordemos para que todo el mundo estemos en sintonía, ¿ok? De lo que vamos a estar haciendo en estas clases, ¿all right? So, primero que todo, estamos en el módulo principiante 4, ¿ok? Nosotros vamos a estar acá viendo varios temas muy, 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 bueno, entre básicos e entretenidos, ¿ok? Para que usted aprenda inglés de una manera, de una buena manera, ¿ok? O, bueno, por acá tenemos algunos objetivos, ¿ok? Por ejemplo, usted al final de este curso va a poder desarrollar competencias que le van a permitir, por ejemplo, describir algunas funciones que los productos tienen, también describir procesos acerca de vender o comprar cosas en línea, ¿ok? También de conocer la opinión de los clientes acerca de los productos que consumen o que compran, ¿ok? También vamos a poder tener conversaciones con otras personas acerca de actividades financieras y también otro tipo de actividades, ¿ok? Entonces, en general, es más que todo lo que vamos a poder tratar de hacer en este curso, ¿ok? De manera general. Y de manera específica, pues, para este día tenemos un tema en el que vamos a poder hacer lo siguiente, que van a poder describir las diferentes cualidades que tienen los productos, ¿ok? Y que pueden ser tanto de su trabajo como también de los productos que ustedes consumen. Así que, si se fija, Inglés para el Trabajo va enfocado mucho al área técnica. Sin embargo, también vamos a aprender cosas que se ven todos los días, ¿ok? Para que podamos ver cómo se utiliza el idioma de manera diaria, ¿ok? Así que vamos a poder ver ambos, ¿all right? Ahora, acá tengo un par de reglas que no está de más que las sepamos, ¿ok? Así que si usted tiene alguna duda en cualquiera de esas reglas, pues me lo deja saber y aquí lo podemos discutir en el momento. Primero que todo, tratemos de estar a tiempo. Yo sé que siempre hay uno que otro percance, así que no se preocupe. Si de repente ahí le agarra la tarde, pero siempre tratemos de estar a tiempo para poder practicar lo que vimos el día anterior, ¿ok? Y para que usted tenga más chances de poder participar en clase, ¿ok? Más adelante voy a tomar asistencia. Cuando diga su nombre completo, por favor, activa su micrófono y me dice presente o present, ¿ok? Y de esa manera ya queda acá como prueba de que usted estuvo acá y también vamos a poder ver su cara por ahí, ¿ok? Así que más adelante voy a pasar asistencia, así que usted fácilmente me dice present o presente, ¿sí? Como usted quiera. Aparte de eso, es importante que a la hora que nos registremos para las clases, utilicemos nuestro nombre completo, ¿ok? Por ahí había un par de casos que solo habían puesto el primer nombre y el primer apellido. Es importante que lo pongamos todo para registros de que usted estuvo acá, ¿ok? Porque de repente podemos tener un Dennis, igual que en ese caso que tenemos dos Dennis, ¿ok? Es importante que sepamos los dos nombres y los dos apellidos, a la hora de registrarse, ¿ok? Así que es muy importante que usted lo haga de la manera correcta para cada clase, ¿all right? Vamos a ver. See another rule. Otra de las reglas que tenemos es que siempre vamos a tener nuestra cámara encendida, ¿ok? Vamos a tratar de que nos comuniquemos de la mejor manera posible, tratando de imitar como si estuviéramos en una clase. Obviamente yo sé que no es igual, pero vamos a tratar de que así sea, ¿ok? De que tengamos contacto visual con las personas, así que se nos facilite y podamos conocer con quién estamos tratando, ¿ok? Aparte de eso, algo muy importante es tratar de tener nuestros audios apagados, ¿ok? Porque así evitamos distracciones o evitamos que los sonidos de nuestra casa, que el perro, que el pan francés, que cualquier otro sonido, nos interrumpa en la clase, ¿ok? Así que siempre trate de tener su audio apagado, pero cuando le pida que participe o si usted por casualidad tiene alguna duda, no tenga pena en activarlo y me detiene y me dice, teacher, fíjese que no entendí esto, right? Y usted me dice, ¿me puede volver a explicar? O si, por ejemplo, usted tiene alguna duda y me quiere hacer alguna pregunta, pues
puede activar su micrófono e interrumpirme en cualquier momento. All right? Y de lo contrario, también si le pido que participe en la clase, también voy a apreciaría que active su micrófono, participe, luego apaga su micrófono para evitar que tengamos sonidos que nos interrumpan. All right? Así que es un poco de las normas de convivencia que tenemos para este ambiente virtual. All right? Aparte de eso, todos los días miércoles tenemos algunas clases de refuerzo. Ok. Si a usted le cuesta algún tema o quisiera un poco más de práctica en un tema en específico de los que hemos visto, usted puede ir anotándolo ahí en un cuadernito y me puede decir a la hora de que cuando tenga ya la sesión conmigo, me dice, teacher, fíjense que tengo problemas en ese tema en específico, right? Y vamos a tener 10 minutos para practicar personalmente con usted, ¿ok? A cada uno se le ha brindado un día en específico, ya se le ha puesto, permítanme, ok, a cada uno ya se le ha puesto un día en específico. Permítanme que acá una compañera tiene un problemita. Ok. Como decía, cada uno tiene ya establecido un día en el que va a poder estar conmigo en caso usted quisiera practicar extra conmigo. Ok. Aunque usted siente que no le cuesta ningún tema, pues aproveche el tiempo conmigo y podemos practicar, podemos hacer una conversation, ¿ok? Para que usted tenga más chances de practicar el idioma, ¿ok? Así que debe estar pendiente de ir a su correo electrónico para ver qué día le programaron la sesión conmigo, ¿ok? Estas sesiones son siempre después de la clase, es decir, que a las 10 de la noche ya tengo un tiempo estipulado para cada persona, como repito, son 10 minutos, ¿ok? Así que vamos a tratar de aprovechar esos 10 minutos. Aparte de eso, vamos a tener tareas, ¿ok? Pero las tareas no van a ser muy, muy complicadas. No se me preocupe, ¿ok? Primero que todo, tenemos trabajo en plataforma. Creo que todo el mundo ya tiene acceso a plataforma. Recuerde que podemos utilizar la plataforma desde nuestra computadora, desde una tablet o incluso desde su teléfono celular, ¿ok? Hay una aplicación que usted puede descargar en su teléfono. Probablemente la mayoría ya lo descargó por acá. Y usted puede revisar la plataforma y puede hacer los ejercicios desde su teléfono celular, ¿ok? Ahora, mi recomendación sería hacerlo desde la computadora, ¿ok? Porque ahí creo que es un poco más, hay un poco más de comodidad, ¿ok? Y usted puede hacer los ejercicios perfectamente ahí. Aparte de eso, hay unos foros, ¿ok? Los foros son aparte de las tareas, ¿ok? En estos foros sí les voy a pedir, digamos, que escriban oraciones o que escriban preguntas. Entonces, estos foros sí siempre les agradecería que lo hagan después de clase, ¿ok? O durante la mañana del siguiente día para que yo les pueda dar retroalimentación y les pueda decir, ok, nice job, o probablemente hay una palabrita o algo ahí que escribió mal. Entonces, yo le puedo ayudar en ese aspecto, ¿ok? Ahora, hablando de las tareas y hablando de los foros, cada uno de los foros los voy a estar revisando. Por ejemplo, ahora ya tenemos un foro, ya está disponible, ¿ok? Más adelante les voy a mostrar cómo acceder a ese foro. Pero ese foro usted lo puede hacer desde ahora hasta las 10 de la mañana de mañana, ¿ok? Porque yo mañana a las 10 de la mañana ya estoy revisando y dándoles retroalimentación si la necesito, ¿ok? Si no, ahí vamos a estar comentando y chateando un poco. Alright. Vamos a ver. Vamos a ver, Susana, ¿nos escucha? No. Ok. Alright. Vamos a ver. Entonces, eso les mencionaba en cuanto a los foros, ¿ok? Aparte de eso, las tareas ya están automatizadas. Usted ya va a poder encontrar todas las tareas de la semana. Sin embargo, las tareas, ya les voy a mostrar también dónde están las tareas. Esas las voy a estar chequeando yo los días sábados a las 8 de la mañana. ¿Okay? Recuerde que en ese caso las tareas hasta cierto punto tienen un peso en este curso.
ya que tiene que tener mayor del 80%, ¿ok? Para poder hacer o para poder seguir con el siguiente módulo, ¿ok? Así que es muy importante que trabaje en eso. Si es posible, hágalo después de clases, ¿ok? No le va a tomar más de 5 minutos hacer la tarea y luego participar en el foro y ya queda libre de las tareas de la clase, ¿ok? Así que es bastante fácil o lo puede hacer en la mañana antes de las 10 de la mañana, ¿ok? Así que vamos a ver si es prácticamente algunas de las reglas que les quería mencionar. No sé si hay alguna duda, algún comentario en cuanto a eso. Teacher. Dígame. ¿Dónde dice que van a aparecer los foros que nosotros vamos a desarrollar? Sí, al final de la clase le voy a mostrar en qué parte de la plataforma pueden encontrar los foros, ¿ok? Especialmente, especialmente el primero, porque el primero no me dio el espacio en la plataforma para poder ponérselo, pero el segundo siempre va a estar abajo de cada video. Uh-huh. El segundo, desde el segundo para el final, lo va a poder ver abajo de cada video. Ajá, eso va a estar más fácil, pero el primerito ya le voy a mostrar dónde lo va a poder encontrar. ¿Ok? Sí, gracias. Ya, no problem. Vamos a ver, Noé. ¿Alguna duda? Los foros ya están habilitados. Los foros sí están habilitados, sin embargo, perdón, solo está habilitado el del día de ahora. El del día de mañana, mañana en la mañana yo lo trabajo para que usted lo pueda hacer. Sin embargo, es mejor siempre hacerlo después de la clase, ¿ok? Para que ya usted tenga una idea de qué pasó en la clase, para que sepa cómo responder. Uh-huh. ¿Es obligación participar en esos foros? En esos foros sí, uh-huh. Porque yo lo voy a estar revisando y es parte de las tareas, ¿ok? Yo llevo un registro ahí de las tareas que me entrega y de las tareas que no entrega. Entonces eso me va a ayudar a mí a sacar una nota. Uh-huh. Yes. All right. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? All right, guys. So vamos a continuar, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a empezar ya con la clase. The question for today is, this is the question, okay? We're going to analyze this question. Think, what do you like to buy when you go shopping? Okay? What do you like to buy when you go shopping? Think, okay? Quiero que piensen esa pregunta y me den una respuesta. But it is important to describe the product, okay? It is important to describe the product. No me diga solo el objeto, sino que trate de describírmelo de alguna manera, okay? For example, in my case, when I go shopping, I like to buy sodas, okay? I love soda. If you see that I'm very heavy, okay? I like to buy soda. So my favorite is Coca-Cola, of course, okay? But I also like cola champagne. I like big cola champagne and also the can, okay? La lata. I think it's nice and it's very cheap, okay? In the supermarket, I think it is 25 cents. So I think it's delicious and cheap, okay? What about you? What do you like to buy when you go shopping? Puede ser en el supermarket o puede ser en the shopping mall, okay? Obviamente ahorita no podemos ir al shopping mall, pero cuando usted va que compra, right? What do you like to buy? ¿Qué le gusta comprar? Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por acá. What do you like to buy when you go shopping? Vamos a ver. Claudia Carolina. Hi, Claudia. Can you tell me, what do you like to buy when you go shopping? Hola, hola, Carolina. Tell me. Hello? Hello? Sí, le escucho. Sí, le escucho. Okay. What do you like to buy when you go shopping? Cuando va al supermercado o cuando va al shopping mall, ¿qué compra? Uh-huh. It can be in English or in Spanish, it doesn't matter. Uh-huh. Hello?
Se le escucha algo cortado, Claudia. No sé. Tiene problemitas ahí con el micrófono. Okay, let's see. Maritza. Maritza Alcira. What do you like to buy when you go shopping? Activa su micrófono, por favor, que no le escucho. Sorry. Uh-huh. Okay, when I go shopping, I like ice cream. Ice cream, oh nice. What's your favorite ice cream? What's your favorite ice cream? What's your favorite type? Chocolate. Excellent. Chocolate. I like the chocolate. Okay. Excellent. Okay, perfect. What else? And I like buy at the supermarket. Mm-hmm. Only. Okay, only in that. In the moment, only, only the supermarket, right? Okay, perfect. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Let's see. I'm going to choose Gloria Margarita. Hi, good evening. Hi. Tell me, what go for it. Okay. Where you're shopping, friends, Smil body cream crema crema para el cuerpo, body cream, okay, sorry, body cream, body cream, French. Okay, yes, okay, perfect, excellent, thank you so much. Let's see someone else. What do you like to buy when you go shopping? Let's see, Dennis, what do you like to buy when you go shopping? Hello, no le escucho. Activa su micrófono, please. Hello. Hello. Now yes. Uh-huh. When I go to shopping, I like to buy t-shirt. T-shirts. Okay, perfect. Uh-huh. T-shirts. Okay. I like this t-shirt. Do you have a specific brand? Una marca que le guste, like Nike or Puma or I don't know. I don't know what I said. I don't like to tell la marca, no sé. Ah, you don't like to say the brand. Uh-huh, la marca, the brand. Okay, no problem. Thank you so much. Okay, thank you so much. Me gusta la okay, if you like it, you buy it. Excellent, okay? Yes. If you like it, you buy it. Nice. Let's see, now I'm gonna have, let's see, William, what do you like to buy when you go shopping? William Alejandro. Hello? Yes, teacher. Tell me. Well, when I go shopping, I would like to buy things for my cars. Ah, things for your car, okay. For example, some products. Yes. For example, the cover for my, I don't know how do you say timon in English? You say steering wheel. Steering wheel, that's how you call it. The steering wheel, yes. Okay. Yes. Perfect. I prefer a black color. Ah, okay. Nice. Nice. Thank you so much. Okay. Thank you so much. So, guys, in this case, if you see, these are different things that we like to buy when we go shopping, right? Acá cada persona va a tener una opinión diferente, right? Cada uno compra lo que le gusta. Pero vamos a aprender cómo describir algunas características de esos productos. Okay, acá ya más o menos algunos me mencionaron algunos. Más adelante vamos a incluir otros elementos más por acá. Okay, but vamos a aprender cómo describir. Okay, vamos a aprender features of products. Okay, vamos a poder decir algunas características de los productos. Por ejemplo, acá tenemos el size. Okay, size. For example, clothing. Okay, cuando se va a comprar ropa. We have a specific size, okay? Yo sé que más de alguno ha visto esa palabra anteriormente, size, right? Cuando le preguntan qué talla sos, right? What was your size, okay? Entonces ahí usted tiene diferentes tallas.
Usted nada más dice las letras. XS, XS, S, M, L, XL, ok. 2XL, making my case, ok. Or, también podemos referirnos a un producto como big or small, ok. Porque estamos hablando del tamaño, ok. Estamos hablando de las proporciones que tiene el producto, ok. Big, small, or medium, ok. Also, we can talk about the weight, ok. Algunos productos se describen o se caracterizan por ser pesados, ¿ok? O por ser un poco livianitos. Pero la mayoría de casos se utilizan como kilograms, ¿ok? En grams, ¿ok? Pero eso es más que todo la definición de weight, ¿ok? El peso, ¿ok? Del producto. Obviamente también podemos hablar de nuestro peso, ¿ok? Que es la misma palabra, pero en este caso estamos describiendo un product, ¿ok? Un product. Let's see. Okay. I was checking the chat. Okay, perfect. Wait. Okay, wait. Así que vamos a ir repitiendo. Usted puede repetir ahí en su casa. No es necesario que active el micrófono. Size. Okay. Size. That's the correct pronunciation. Size. Luego tenemos weight. 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 Uh-huh. Weight. The next one, tenemos price, ok, price, ok, que sería el precio, ok. Aquí podemos hablar de dollars, thousands of dollars, hundreds of dollars, ok, $10, $1, ok. Ahí tenemos la palabra price, ok. Luego también podemos hablar de la dimensión, podemos decir dimension, ok. Dimension, que sería otra característica en la que podemos utilizar para describir un objeto, ¿okay? O un producto en este caso. Dimension, ¿okay? Dimension, ahí podemos ver un ejemplo de cómo se define dimension, ¿okay? Cómo se define dimension. Vamos a ver. The next one. Battery life. Okay, that's the pronunciation. Battery life. Okay, battery life. So if we have a good battery, if we have a bad battery, okay, like in cell phones, right? Like in cell phones. Sometimes, algunas veces puede durar todo el día o algunas veces 5 horas o 4 horas, right? So we have a good battery life or a bad battery life. Okay. The next one, storage. Storage. Lo voy a escribir por acá como yo lo digo, ¿ok? Storage. Storage. ¿Ok? Obviamente no se escribe así, pero eso siempre lo utilizo con mis estudiantes para que ellos vean como yo lo digo, ¿ok? Storage. Storage. ¿Ok? Eso significa la capacidad, right? Por ejemplo, a USB, ok, una USB. En este caso, that storage is 64 gigabytes, ok. Probablemente cada uno tiene una memoria en su teléfono y usted sabe cuánto es la capacidad, right? En este caso, estamos hablando de storage, ok. Storage. Uh-huh. Así que, una vez más, acá estoy repitiendo las palabras. Price. Dimension. Price, dimension. Battery life. Battery life. Battery life. Okay. Storage. Storage. Uh-huh. Storage. Storage. Okay. Vamos a continuar con las últimas dos. Tenemos function. Okay. Function, eso quiere decir las funciones o lo que usted puede hacer con ese producto. For example, in a cell phone, okay? A cell phone has a lot of functions. You can call, you can take pictures, you can play video games, you can send messages, you can surf in the internet, okay? Podemos hablar de las diferentes funciones que tiene un producto, okay? Function, okay? Function. Y por último tenemos warranty. Warranty. Okay. Warranty. ¿Qué sería la garantía? Okay.
creo que la mayoría de productos, cuando nosotros los compramos, ya sea en una casa comercial o cuando los compramos directamente desde la fabricadora, siempre tienen warranty, ¿ok? Warranty. Casi siempre andan por un par de meses o un año por ahí. The warranty, ¿ok? Así que lo voy a leer una vez más, ¿all right? Vamos a leer una vez más. Size. Vamos a bajar un poquito, aquí está. Size. Weight. Price. Dimension. Dimension. Battery life. Okay. Storage. Vamos a ver. Function. Y de último tenemos warranty. Warranty. All right. Excellent. Nice job. All right. Ahora, let's do one short exercise, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a completar esta parte del libro, ¿ok? Del manual, mejor dicho. We're going to work on this part from the manual. And over here, I have a definition, ¿ok? Tengo una definición para cada una de las palabras que acabamos de ver, ¿ok? I have size, weight, price, dimension, battery life, storage, function, and warranty. Okay. Acá probablemente van a ver algunas palabras que no las manejan muy bien, pero voy a tratar de darles algunas ideas, okay, o tratar de decírselo de manera simple para que ustedes me digan cuál de todas esas es la descripción, mejor dicho, la descripción a qué nos estamos refiriendo. Okay. For example, letter A dice measurements or proportions of some kind. Medidas o proporciones de algún tipo. What do you think is the correct word? Medidas o proporciones de algún tipo. Dimensions. Ah, perfect. Okay, excellent. Number four. Dimensions. Okay. Dimensions. All right. Excellent. Let's move on to the next one. Letter B. A promise to replace or to change something in a period of time. Una promesa de que lo voy a reparar o lo voy a cambiar. Si voy a cambiar algo en un periodo de tiempo. Uh-huh. Warranty. Number eight. Warranty. Excellent. Warranty. Nice. Let's move on to the next one, letter C. Oops. It says, a measure of battery performance and longevity. A measure of battery life. Number five. Excellent. Okay, creo que eso está bastante fácil. Ya nos daba la palabra ahí. Okay, battery life. Uh-huh. Excellent. Letter D. A thing overall dimension or magnitude. Okay? A thing overall dimension or magnitude. Dice que es para que veamos las dimensiones o las magnitudes de algo. Uh-huh. One. Number one. Size. Cuando veamos las dimensiones son como el tamaño, por así decirse. Okay? El tamaño de algo. Por ejemplo, clothing. Decíamos, tenemos L, XL, etc. Okay? The next one. The space available for retention of something. El espacio disponible para la retención. Storage. De algo. Ah, okay. Excellent. Number C. Oops. What is that? Give me a second. Okay, there we have it. Number six. Excellent. Okay. Storage. Okay, storage, nice. Okay, letter F. A body's relative mass or the quantity contained by something.
la masa, ¿ok? La masa, ajá, o... Number two. Wait. O la cantidad que contiene, ¿ok? Wait. Number two. Excellent, wait. The next one, letter G. It says, the amount of money required to buy to or pay some, for something. La cantidad de dinero que necesito. Price. Excellent. And the last one, practical use or purpose in design. Los usos prácticos o propósitos en el diseño. Function. Excellent. Okay. Function. Nice job, people. Nice job. Excellent. All right. Now, let's move on. Okay. Let's move on to the different, to another question that I have over here. Okay. Aquí ya podemos ver algunas características que tienen los... algunos productos que nosotros consumimos, ¿ok? Obviamente no hay varias palabras que podemos utilizar para referirnos a ellos, pero eso sería como lo general, ¿ok? Lo general. Ahora, acá tengo algunas preguntas para ustedes. First of all, how many products does your company buy? ¿Cuántos productos compra su compañía? Which ones are they? ¿Cuáles son esos? ¿Ok? Which ones are they? Approximately how many units do they buy? ¿Cuántas unidades comprarán de eso? Si saben, me lo dice. Si no, me dice many, teacher. Okay, many, muchas, right? Many. Así que pensemos en algo que nuestra compañía compra, que sabemos que la compañía compra. Y tratemos de pensar en how many, okay? How many. Y finally, muy importante, how much money do you think they spend? Okay? ¿Cuánto dinero creen que la compañía gasta en eso? Okay? Obviamente acá no vamos a hablar de todo lo que compra la compañía, sino que nada más en algo en específico, ¿ok? Algo que usted sabe que la compañía compra. Usted me dice, ok, in my case, paper, ¿ok? Paper, voy a ponerla por acá, solo para que veamos eso, ¿ok? Paper, ¿ok? Probably my company buys a lot of paper, ¿ok? Mucho papel, a lot of paper, and probably they spend, I don't know, maybe $1,000 per month, okay? $1,000 al mes, probably, in paper, okay? Because they use a lot of paper. Porque usan bastante papel, okay? So those are the things that we are going to think about. What are some products that my company buys? ¿Cuáles son algunos productos que mi compañía compra y más o menos cuánto dinero se va, okay? Obviamente, si usted sabe, dígalo, si no, invente, right? Acá lo importante es practicar, ¿ok? Aquí lo importante es practicar, ¿all right? Así que le voy a mostrar otra vez las preguntas. How many products does your company buy? ¿Cuántos productos comprará su compañía? And which ones, ¿ok? ¿Cuáles son esos productos? Bueno, la número 2 es muy parecida a la 1. How many units? ¿Cuántas unidades comprarán? And how much money do they spend? ¿Ok? ¿Cuánto dinero gastarán en eso? ¿Ok? Obviamente no lo compra usted, sino que lo compran ellos, ¿right? Así que vamos a ver. Voy a regresar por acá solo para escribir. Bueno, voy a escribir las preguntas acá. Which products does your company buy? How much money do they spend? ¿Ok? Obviamente me voy a decir uno nada más, ¿ok? Solo para que lo podamos ver más fácil. Let's see. Let me ask Felix. Felix Baltazar, hi. Can you tell me one product that your company buys? Active el micrófono, please. All right. Hi. Hello. What's one? Two questions. Yeah, there are two questions. First of all, what is one product? ¿Cuál es un producto que su compañía compra? Harina para pan, no sé cómo. Ah, flour. Flour. Así lo vamos a dejar. Flour. Okay, eso sería harina. Flour. How much money do they spend? Do you know? ¿Cuánto dinero? $20.
$20. La bolsa de harina. Ah, yeah. Okay. Okay. So, I will say a bag. That's a bag, no digo. Uh-huh. Una bolsa de harina, a bag of flour. Uh-huh. A bag of flour. Okay. Y vale $20, $20. Yes. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Okay, thank you so much. Let's see, I'm going to ask, let me see. Cristina, hi Cristina. Hi teacher. Hello, tell me, do you know one product that your company buys? My company buys, how many meat? Meat, uh-huh. Meat. Yes. Okay. How much? How much money? Money. Uh-huh. Uh-huh. They spend is 1,000. 1,000. 1,000. Uh-huh. 1,000. Pardon. Yeah. Don't worry. 1,000. Okay. Example. Okay, that's an example. Okay. $1,000 probably, right? Wow, that's a lot of money. That's a lot of meat. All right, thank you so much. Let's see, the last example. You're welcome. Let's see, vamos a ver Edwin Armando. Hello? Edwin Armando, are you over there? If not, let me see, Juan Castellanos. No. Okay. Teacher. Hello, tell me. Fíjese que yo era la persona que estaba preguntando al inicio de la clase cómo podía escuchar porque no escuchaba nada. Ah, okay. Pero ya puedo escuchar, ya me ayudaron. Ah, okay. No sé si anteriormente ya había pasado lista o bueno, el principio básicamente me lo perdí todo. Entonces, okay. No sé si me podría dar un... De hecho, el video va a estar en la plataforma para que usted lo pueda revisar. Puede revisar la primera parte, no se preocupe. Ajá. Ok, está bien, muchas gracias. Y no he pasado listo todavía, así que no se preocupe. Uh-huh. Vale, está bien, gracias. All right, pero ya que me habló, nice, ok. Vamos a ver. Tell me one product that your company buys. Un producto que usted crea My que es su compañía. My company buys... Ajá. Toilet paper. Toilet paper, okay, papel higiénico, uh-huh, nice. And how much money do you think do they spend on that? 100. $100, okay, perfect, okay, perfect, nice, thank you so much, okay, thank you so much. Okay, ahora, creo que todo el mundo escribió por lo menos uno o dos productos, ¿verdad? Y si escribió solamente uno, piensa en otro, okay, piensa en otro producto. Porque ya luego vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿ok? Así que si solo puso un producto, le aconsejo que ponga dos o tres más, ¿ok? Porque va a ser necesario para este tema que vamos a ver ahorita. A continuación vamos a ver count and non-count nouns, ¿ok? Vamos a ver contables e incontables, ¿ok? Nombres que son contables e incontables. Now, what is the difference? Okay, ¿cuál es la diferencia? Ok, la diferencia es que cuando yo veo ese producto, I can say 1, 2, 3, 4, 5, ok. Si puedo contarlos, obviamente, they are countable, ok. Es decir, que van a ser count nouns. Sin embargo, hay productos que yo no los puedo agarrar y decir 1, 2, 3, 4, ok. Esos son incontables. Casi siempre utilizamos otra manera para contarlo. Por ejemplo, alguna bolsa, una lata, una caja, ¿ok? De esa manera lo puedo contar. For example, vamos a poner acá dos colores para que diferenciemos entre count y non-count, ¿ok? For example, soda. ¿Qué cree? ¿Puedo tomar un poco de soda y contar cuánta soda tengo en la mano o es necesario algo más para contar? Es necesario. Okay, es necesario algo más. Ajá, ¿qué utilizo para contar de sobra in this case? Ajá. Envase.
Ah, el envase, que sería a bottle. Ajá. A bottle. Un recipiente, exacto. Un recipiente. Por ejemplo, a bottle. También puede ser una lata. Puede ser a can, ok. A can of soda, ok. Entonces, en este caso, obviamente, soda es uncountable, ok. Porque en sí, el líquido no lo puedo tomar y decir, ok, un poco de soda. Okay. It's impossible. Okay, it's impossible. Vamos a ver el siguiente. T-shirts. T-shirts. ¿Qué creen? Is that countable or non-count? Countable. Count. Okay. Count. Count. Okay. Excellent. Okay. I can say one T-shirt. Okay. In singular like this. I can say one T-shirt. Okay, I can say one T-shirt, I can say two T-shirts, three T-shirts, okay, four T-shirts. Es decir, que las puedo tomar y contarlas, right? No es como la soda, que es un líquido, right? What about paper? Paper. Count. Count. Okay, count. Perfect. It's a count. Count. Okay. Toilet paper. Count. 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 Okay. Count. Count. Perfect. All right. Vamos a ver el siguiente. Ice cream. Ice cream. Non-count. Not count. Okay. Excellent. Non-count. Let's see. Body cream. Non-count. Non-count. Okay. Para body cream y para ice cream, obviamente, utilizo otras medidas con las que me ayudan a contarlo. Sin embargo, ice cream, no puedo decir un sorbete, dos sorbetes, tres sorbetes, right? Obviamente es un cono, dos conos, tres conos, right? Pero, o un galón, dos galones, right? But, el material no lo puedo contar. Okay, that's different. Igual con body cream. Ahora, accessories for my car. Accessories for my car. What do you think? Count. Yeah, it depends, count. Right? Hay accesorios que se pueden contar así fácilmente, right? Probablemente el aceite, no, right? In that case, no. Or gas, right? Gas también is uncountable, but accessories, yes, I will say yes. What about meat? Meat. Yes. Sería carne. Non-countable. Ahora tenemos uno que es un poco tricky, un poco confuso en este caso. A bag of flour. A bag of flour. No count. No, yes. No, it's a count. It's a count. ¿Por qué sería count? It's a count. Because it's a bag. Ah, it is a bag, right? It is a bag, exacto. En ese caso, estoy tomando en cuenta la bolsa de harina, all right? A bag of flour. Entonces, en ese caso, sí lo puedo contar. Pero si solo digo flour, obviamente la harina no la puedo contar, right? Es como la sal, ¿ok? No puedo ir granito por granito, una sal, dos sal, tres sal, right? Nunca voy a terminar, right? Van a cocinar los huevos y nunca voy a terminar de contar la sal, right? Entonces, en este caso, flour, solo la palabra flour es non-count, ¿ok? Pero cuando digo a bag of flour, ya me está poniendo algo más con lo que puedo contar, ¿ok? So, in this case, that is countable, or sorry, count and non-count, ¿ok? Ahora, de los productos que ustedes pusieron ahí, creo que ya más o menos pueden identificar si es count or non-count, ¿ok? Esa es la idea de este pequeño ejercicio, que usted pueda identificar de los que usted escribió, cuáles son count y cuáles son non-count. ¿Okay? Aquí le queda este ejemplo, solo para que usted vaya más o menos pensando cómo sería la siguiente parte. All right. Ahora, tengo otros acá que son un poco más especializados en el área de los productos. ¿Okay? Vamos a ver y tratar de adivinar, ¿okay?, si son count o non-count. ¿Okay? Por ejemplo, weight. Weight. ¿Qué creen? ¿Count or non-count? No count. No count.
Ajá, non-count, ¿ok? Non-count. Para poderlo medir, uso una medida, que serían kilograms and grams, ¿ok? Pero al contrario, no puedo medirlo de otra manera, ¿ok? What about money? Money. Non-count. Ajá. Non-count. Countable. Yes, it's count. It's a count. Yes, I count. It's count, no. It's count. Count. Okay. Can you say, for example, can you say one money, two monies, three monies? No. All right. You can say $1, $2, $3, okay? En ese caso, la palabra dollar, yes, that's count, okay? Porque en ese caso, o mejor dicho, los billetes, right? Bills. Bills. Lo voy a escribir acá para que veamos la diferencia. Bills, okay? Que serían los billetes. También bills se utiliza como factura, ¿ok? En ese caso, bills, ya el material, ¿ok? El billete. El billete. Yeah, you can say one bill, two bills, three bills. Pero la palabra money, money is non-count. Non-count. Ajá. Bills, yes, ¿ok? Los billetes sí los podemos contar, pero el dinero, o sea, la palabra dinero no puede decir un dinero, dos dineros, tres dineros, ¿right? Aunque decimos voy a traer un dinero al banco, ¿right? Pero no es correcto, okay? That's not correct, okay? Let's see, warranty. What do you think? Warranty. No count. No count. I think it's countable. Yeah. No count. I think. Warranty? No count. No count. No count. Por ahí alguien me decía countable. ¿Por qué? Vamos a ver. No? No count. All right. Non count. Okay. Non count. Storage. Storage. How much? What do you think? No count. Non count. Non count. That's non count. No count. Non count. Non count. Non count. All right. Si yo lo quiero contar, usaría una medida, que en este caso fuera por menos gigabyte. Okay. O cualquier otra medida que pueda utilizar para la capacidad de algo, right? De lo contrario, no puedo. Features. Características. Features. What do you think? Non-count. Count or non-count? It's count. Yeah. Es como cuando decimos características, right? Many characteristics, right? Muchas características. In that case, yes. Functions. Functions. Countable. Yes. Yeah, I can count it. Okay, excellent. I can count it. Nice. Colors. Countable. Count. Yeah, I can say one color, two colors. Count. I want two colors, right? I want two different colors. I want three different colors, right? Products. Can I count products? Yes, count. Yeah. Count. Count. Count products. Count. Así como la pregunta que les hice al inicio, que le decía cuántos productos o cuántas unidades, right? En ese caso sí lo puedo contar, okay? What about battery life? Battery life. Uncountable. Countable or non-count. Non-count. Perfect. Water. What do you think about water? Non-count. Yeah, non-count. That's non-countable. Okay. Perfect. What about gallons of water? Countable. Count. Okay. Count. I can count the gallons of water. Excellent. Oops. And what about hours? Count. Count. Yeah, I can count them. Count. Okay, I can count the hours. Excellent. I can say 1 hour, 2 hours. Okay, etc. All right. Excellent. Thank you so much. Okay, antes de continuar, voy a pasar asistencia. Así que si usted está por acá, activa su micrófono y quiero ver ahí mejor dicho, con el video, que es una de las reglas que tenemos para esta
modalidad que necesitamos ver el rostro. All right. Vamos a ver, Cristina Rebeca Orantes. No? You present, teacher. Ah, okay, perfect. Thank present. You. Gloria Margarita Avendaño. Present. Excellent. William, give me a second. All right. William Alejandro Gamero. Present, teacher. Excellent. Dennis Ulises Manzano. Present. Thank you. Mauricio Stanley. Present. Excellent. Thank you. Carla Tatiana Guerrero. No? All right. Claudia Carolina Sánchez. Claudia Carolina Sánchez. Ok, ya la vi por ahí, Claudia Carolina. Ahí veo que está, pero... Ajá, thank you for putting the hand. Excellent, thank you. Vilma Cruz Guzmán. Present. Thank you. Edwin Armando Díaz. Edwin Armando. Present. Ok, thank you. Diana Jasmine Rivera. No. Susana Michelle Leiva. Presente. Thank you. Oops. Félix Baltazar. Okay, thank you. I can see you. Dora Ninef Barraza. Present. Thank you. Noé Neftalí Hernández. Present. Thank you. Maritza Alcira Castellón. Present. Thank you. Ronald Giovanni Gutierrez. Thank you. Juan Antonio Castellanos. Juan Antonio Castellanos. No. José Lam Chicas. Thank you. I can see you there. Nice. Samuel Antonio Villalta. Present, teacher. Thank you. And Marina del Carmen Sanabria. All right. Thank you so much. All right. Excellent. So let's continue, guys. Let's continue. Thank you so much. All right. Let's see. Okay. Ahora, ya que conocemos cómo identificar count and uncount nouns, vamos a aprender lo siguiente. Okay. Aquí lo había tapado para que no nos fijáramos en eso. Pero vamos a poder utilizar preguntas utilizando how many and how much, okay? Por ejemplo, how many, we're going to use it for count nouns, okay? How many, okay? For example, how many hours, okay? How many hours? How many colors, okay? How many products, okay? Así podemos realizar una pregunta utilizando how many. Ya vamos a ver algunos ejemplos por ahí, okay? Also, how much, okay? How much is going to be for non-count nouns, okay? Eso lo vamos a utilizar para non-count nouns, okay? Vamos a ver algunos ejemplos. And for this, I would like you to give me your examples, okay? Quisiera que me ayudaran a realizar ejemplos utilizando esto. Por ejemplo, how much water do you drink per day? ¿Por qué estoy utilizando how much en ese caso? ¿Alguien me quisiera decir? Because you talk about how glass of water do you drink. Ah, okay. Okay. Water do you drink? Okay. ¿Alguna otra respuesta? ¿Por qué estoy utilizando how much? Ajá. Porque no se puede contar. Okay, because it is non-count. Excellent, okay. Water, decíamos que es non-count. Entonces, en ese caso, voy a utilizar how much, okay. Ahora, para responder, usted puede responder con litros, okay. That's not a problem. O puede responder con vasos de agua, okay. Por ejemplo, a glass of water, okay. Entonces usted, o me puede decir a lot of water, or a little water, okay?
¿Ok? Entonces ahí me puede responder de varias maneras. Acá lo importante es que estamos haciendo questions. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta me pudieran hacer utilizando how much? Acuérdense que vamos a utilizar one non-count noun. ¿Okay? Ya vimos algunos ejemplos anteriormente también de algunos non-count nouns. ¿Ok? So can you tell me one example, please? How much? Mm-hmm. How much? How much money do you have in the bank? Okay. How much money do you have in the bank? Okay. ¿Por ahí alguien más dijo algo? How much? What? How much soda? How much money do you spend when you go shopping? Okay. How much room? So, sorry. How much soda do you drink? How much money do you spend when you do shopping? Uh-huh. Any other question? How much do you drink coffee? How much coffee do you drink? Uh-huh. Perfect. Uh-huh. Okay, estamos hablando igual de alguna bebida, entonces that's correct. Uh-huh. Any other? How much room do you measure in the day per day? How much what? Una vez más, repítamela, please. How much room do you metro kilómetros por día? Ah, okay. How much it pupusas? Ah, okay. Pupusas are countable or uncountable? Pupusas is countable. Ah, okay. En ese caso, como podemos contar las pupusas, sería con how many. Ajá. Sería con how many. Vamos a ver. Claudia, ¿me quería decir algo? Claudia? How many. It. Hola, Claudia. Do you have a question? No? Okay. Tell me another example, please. How much? Vamos a ver a alguien más. How much? No? All right. Entonces vamos a pasar how con... Much? Okay. Uh-huh. How much do you weight? Ah, how much do you weight? Excellent. Okay. Mm-hmm. ¿Cuánto pesas, right? How much do you weight? Mm-hmm. Excellent. Uh-huh. How much do you... Okay, we have different questions here using how much. Okay, si nos fijamos, cada una de las cuestiones que estoy preguntando en ese caso son uncountable. Okay, es por eso que estoy utilizando how much. All right. Vamos a ver. The next one. Oops. Acá tenía otra. How much does it weight, right? ¿Cuánto pesa? Por ejemplo, tenemos un objeto y quiero decir how much does it weight. All right. The next question is how many cell phones do you have? Uh-huh. In this case, the question is different because cell phones are countable. Okay. If you ask me, teacher, how many cell phones do you have? I have two cell phones. Okay. I have two cell phones. Oh, man. How many hours do you work? Remember, hours is countable, right? Hours is countable. So in that case, I can say, yeah, 1 hour, 2 hours, 8 hours, 10 hours. Okay. Por ahí me hicieron pregunta con pupusas. Okay. How many pupusas do you eat for dinner? Okay. Okay. For dinner. Okay. En ese caso, es countable. Es por eso que podemos utilizarlo así. Any other question? How many drink? How many do you drink Coca-Cola? Ah, so in that case, that will be how many bottles? Oh, bottles of Coca-Cola. Okay. En ese caso, como si nos referimos solo al líquido, que sería Coca-Cola.
ahí tendría que ser con how much. Pero si ya hablamos exactamente del container o del recipiente, que serían bottles, ahí sí podemos ponerlo como countable. Okay? One example more. How many bills? How many bills? Me quedé ahí. Por ejemplo, how many bills do you have in your wallet? ¿Cuántos billetes tiene en su cartera? For example, right? How many bills do you have in your wallet? Any other? Any other? Do you have? How many? No le escuché, Claudia. Se escucha cortadito. Se escucha cortadito. Ok. Si no, si quiere lo escribe en un comentario, que lo diga igual, lo podemos ver por acá. Ok. Por si no, porque se escucha algo cortadito, se participa. Ok. Vamos a ver a alguien más. How many? All right. Headman. How many shoes do you have? how many shoes do you have? Ok. Vamos a ver, Cristina, yo vi que me quería preguntar algo. Tell me. Sí. No sé si está buena. How many products in your store? How many products? In your store. Are there in your store? Oh, in the answer. Yeah, en ese caso tenemos que utilizar esta frase de... how many products hay? Ajá, eso quiere decir are there. Hay. ¿Cuántos productos hay en su tienda? Excellent. Okay. All right. Thank you so much. All right. Entonces, en ese caso a la hora de responder es muy fácil, right? En ese caso solo podemos decir, mejor dicho, podemos decir in the case of how many, you can say 1, 2, 3, 20, 50. Pero si no sabe el número exacto, usted puede decir many, ¿ok? And that's not a problem, ¿ok? Usted puede decir many o puede decir a lot, ¿ok? Que son respuestas también aceptadas por si usted no sabe el número exacto, ¿ok? Usted puede decir many or a lot, ¿ok? Por ejemplo, how many shoes do you have? I have many shoes, ¿ok? I have many shoes. Or how many products are there in your store? There are a lot of products, okay? There are a lot of products. En el caso de how much, en ese caso casi siempre vamos a necesitar algo más, como una medida en específico para poder responder. Por ejemplo, how much coffee do you drink? Okay? Obviamente usted no puede decir one coffee, two coffees, okay? Lo que podría decir es una taza de café, right? Por ejemplo, a cup of coffee, okay? Or two cups of coffee, three cups of coffee, okay? En ese caso, para responder, vamos a tener que utilizar algo más, right? Entonces, en ese caso, es un poco necesario saber ese extra, right? Para poder responder. Por ejemplo, how much money do you spend? Okay, I spend $20, okay? No voy a decir money, sino que tengo que cambiarlo a dollars, okay? $20. How much soda? Igual, en ese caso... tengo que cambiarlo a glasses, ¿ok? Glasses, que serían vasos, ¿ok? De lo que sea, ¿right? Entonces, acá tenemos estas diferentes maneras de responder. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a eso. ¿De cómo se responde? Vamos a ver, por acá me escribió... perfect, Claudia. How many books do you have in your library? Excellent, ¿ok? How many books? Vamos a escribirlo por acá. How many books do you have in your library? Okay, en su biblioteca. All right? Ahí puede decir el número de libros. Right? Now, let's do one short section from the book. Okay, from the manual. Por acá puede ver otros ejemplos de cómo se utiliza much and many ya un poco más en el área de trabajo. For example, how much does the refrigerator weigh? How much does it cost? Cuando estamos hablando de money. How much is the warranty?
Okay. How much does it storage? Okay, ahí podemos combinar esas frases que estábamos aprendiendo al inicio. How many features does it have? ¿Cuántas características tiene? How many colors is this in? ¿En cuántos colores lo encuentro? Right, like in a cell phone, a pair of shoes, pants, t-shirts, okay? How many functions does it have? ¿Cuántas funciones tiene? Right? And how many products do you want? ¿Cuántos productos quiere? Right? En ese caso, como products, lo puedo contar, puedo utilizar many. All right? Ahora, tenemos estas 6 preguntas. Si puede, les toma captura de pantalla o les tomo una foto rapidito o las anota, porque vamos a trabajar en grupos para tratar de identificar cuál es la correcta, okay? Si es how much o si es how many. Mi recomendación sería trabajen en equipo, traten de ver cuáles son las diferentes palabras que utilizamos acá para poder tomar la mejor decisión, okay? Si es how much o si es how many. Primero que todo, veamos las palabras y díganme si ven alguna palabra que no conocían anteriormente. Para así la clarificamos ahorita para que no les cueste a la hora de trabajar en grupos. Uh-huh. Any new word? ¿Alguna palabra nueva? Uh-huh. Por ejemplo, assemble. ¿Saben qué significa assemble? No. Ensamblar. Ensamblar o armar. Uh-huh. Ensamblar o armar. Uh-huh. Armar. Uh-huh. All right. Ok, así que, bueno, vamos a hacer los grupitos. En los grupos tal vez alguien nos puede compartir la pantalla. Acá cuando sean los grupos pequeños, usted en su teléfono o en su computadora va a poder encontrar una partecita que dice share screen, ok, o new share. Es un botoncito verde para que usted pueda compartir esa imagen y entre todos traten de buscar la respuesta si es how much or how many. Okay? We're going to have 3 minutes. Vamos a tener 3 minutos y luego vamos a regresar y les voy a preguntar individualmente. All right? Así que very easy. Solo decidimos si es how much or how many. Tratemos de buscar el porqué. Okay? Tratemos de buscar el porqué. So, let's see. Por favor, acepte la invitación. Ahí le va a aparecer una invitación que dice para grupo pequeño. Usted nada más le da en unirse o en aceptar. ¿Ok? Here we go. Ahí le va a aparecer. Acepte la invitación. Ya veo que están entrando algunos. Ok, perfecto. Nice. La primera sería no. Fiesta. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Yes, I can listen to you. Uh-huh. Vamos a ver. How qué... much? Uh-huh. How much or how many? What do you think? En la primera están, ¿verdad? Sí, en la primera. How many? There is a... How many? How many? Uh-huh. How many? ¿Por qué sería many? Porque se pueden contar. Ah, ok. You can count the pieces, right? Podemos contar las piezas, like one piece. Yes, yeah. Ok, excellent. Ok, let's go. Uh-huh. Let's continue with the next one. Uh-huh. How many también? Uh-huh. ¿Por qué sería how many? Porque son libros. Y te cosen. Ok. Ok, pero acá estamos hablando del costo o de los libros. ¿Qué creen? El costo de los libros. Costo de los libros. Uh-huh. Entonces, ¿el costo sería countable o non-count? Uh-huh. El costo, si digo
$3. No, ah, vaya, pero cuando ya me dijo $3, no me utilizó cost, sino que dollars para responderme. Ajá. Oh, ajá, dollar. Entonces ahí sería how much or how many. ¿Cuál sería el costo entonces? What is the cost? Pues ahí esa es la pregunta, ¿verdad? Ahí tendríamos que hacérsela a la persona, pero como no sabemos la respuesta, ¿cuál sería la manera correcta de hacer la pregunta? How much or how many? How much? ¿Por qué how much? Porque no sabemos el costo. Ah, ok. Es como cuando habla de price, ¿ok? Ok. Ajá, es como habla de price, del precio, porque como no sabemos, okay. O sea, yo no puedo decir un precio, dos precios, tres precios, sino que, o sea, el precio se convierte en dólares. Es por eso que ella cambia la cosa. Así es. All right, excellent. Ok, continuemos y voy a ir a ver cómo van los demás grupos. Okay. Okay. Hello. Hello. Teacher, tenemos duda en la número 4. ¿A qué se refiere? Vamos a compartirlo. Okay. Hours do I charge it? Okay. Lo cargo. Como las horas que lo cargo. Entonces, en ese caso, ¿estamos hablando de las horas o de la carga? De la carga. De las horas. ¿Cuál será? Las horas que las cargo. De las horas. De las... ¿Cuántas horas lo cargo? Entonces, en ese caso, ¿is count or non count las horas? Las horas son... How much? Sí se pueden contar. Es count, se puede contar. Ah, porque usted puede decir 1 hour, 2 hours, 3 hours. Entonces, en ese caso sería how much o how many? How much? How much? Are you sure? Seguro. How much? Vamos a ver por aquí. How many? Para que lo veamos. Recordémonos que el amarillito es el lo que se pueden contar, right? Acá tengo how many, okay. Y es count, right? Entonces, hours, como yo puedo decir 1 hour, 2 hours, entonces ahí sería how many hours. How many hours. How many hours. How many hours. Excellent. La 5, money do you have? Quiero ver. ¿Cuánto dinero tiene? Ajá, pero ahí money lo puedo contar o no? Money lo puedo... No, a ver. Money. El dinero no. Ok. Pero el billete. Ah, puedo contar los billetes. Excellent. Entonces, el money no lo puedo contar. Sería how much. How much money do you have? How much money do you have? Excellent. Okay. All right, sigamos y voy a ir a ver cómo va otro grupo, ¿ok? Thank you. Please, ok. No problem. Callos. ¿Sería la 5? Number 5, how much? Because the money is not countable. ¿Y por qué nos va a decir? Ajá, why? Porque el dinero es no contable. Es como lo mismo del costo que nos dijo. Acordémonos, que money no lo puedo contar, pero los billetes sí. Right? Entonces sería much. Sería much. Gallons of water does this need? Sería countable. How many? How much or how many? How many? Se puede contar porque dice que los galones de agua. ¿Cuáles son los galones de agua que necesito? All right. Perfect. All right. Denle una última chequeadita y luego vamos a regresar al grupo principal. Okay. Hello. Está suspendida. Sí, exacto. Did you finish? Yes. Okay. Pero están aquí en la... Pues sí. En la abierta, right? Aprovechando el tiempo. All right. Estamos conociéndolos. Okay, that's nice. ¿Y José qué hace? Yo trabajo. Where do you work?
I work in project in Generation Electric. Ah, okay. Nice. Excellent. What do you do, Maritza? I am a secretary. Mm-hmm. Okay. Assistant. An assistant. In my company. Fabrican productos cementicios. Ah, okay. That's igual. Factory. Uh-huh. E igual voy 3 veces a la semana al trabajo, pues. Hoy mañana me toca descansar, entonces tengo para hacer la tarea. All right, guys. So vamos a regresar al grupo ya grande, okay? Ya creo que todo mundo terminó. Okay. Ya, ya vamos a regresar a otro grupito, así que no. Sí, haga otro grupo. Buen práctico. Hello. All right. Hello. All right, welcome back. Okay, vamos a ver si pudimos encontrar la respuesta. Let's see. I'm going to ask, le voy a preguntar individualmente, okay? Así que vamos a preguntar a una persona en específico. Let's see. Let me ask. Ninef, vamos a ver, Ninef. What's number one? What do you think? How much or how many? How many? Okay, perfect. Uh-huh. How many pieces, right? Pieces. Recordemos que las... Que en ese caso las piececitas sí las podemos contar. One piece, two pieces, three pieces, right? Yes. Excellent. Thank you, Ninef. Let's see. Now I'm going to ask Dennis, what do you think? Number two. Hello. How much? How much? Uh-huh. Why is how much? Yes. ¿Por qué sería how much ahí? No sé cómo se puede estar preguntando el costo. Uh-huh. Creo. Okay, excellent. Okay. En ese caso no está preguntando el costo, right? O the price, si lo quiere ver de otra manera. Entonces, en ese caso, yo no puedo decir one price, two prices, or one cost, two costs, sino que ya lo tradujo a dollars, right? Lo traduzco a dollars. Entonces, ahí utilizo something else, right? Excellent. Vamos a ver. Let's see, Marina, number three. How much? Mm-hmm. How much, right? Okay, excellent. How much is the battery life of this computer? Mm-hmm. How much is the battery life? Excellent. Let's see, Vilma, number four. How many? Why? ¿Por qué? Porque no está preguntando la hora. Ah, the hours, okay. En ese caso sí puedo contar hours, okay. I can say 1 hour, uh-huh. 2 hours, 8 hours, okay. Excellent. And okay. Number five, thank you, Vilma. Let's see, number five. Samuel. Let's see, Samuel, number five. Sí. How many? How many? Are you sure? How many money do you have? Okay, vamos a ver. ¿Puedo contar money or no? No. How much? In that case, it's how much. Uh-huh. How much? Recordemos que en este caso, money no lo puedo contar, pero sí puedo contar los billetes. Pero en este caso, como estoy utilizando money, I have to use how much. Okay, how much. And the last one, let's see. Thank you so much. Let's see, let me ask Felix. What about number six, Felix? Okay, how many? How many, uh-huh. How many gallons of water, excellent. Acá no estamos hablando del agua, sino que estamos hablando de gallons, right? Yes. Hablando de los galones. Entonces, en ese caso sí serían
countable, right? That's countable. All right, guys. The last exercise right now. You need to write, okay? Tiene que escribir three questions, okay? Three questions. Pueden ser dos utilizando how much y una utilizando how many. O puede ser dos con how many y una con how much. O pueden ser las tres con how much o las tres con how many, okay? That's all up to you. Únicamente tres preguntas, okay? Imagínense que se las va a hacer a sus compañeros. Usted quiere saber algo de sus compañeros, right? Entonces, pensemos en three questions. Vamos a ver, dos minutos rapidito para hacer esas dos questions a nuestros compañeros. Okay? Mejor dicho, three questions. Acá tenemos algunos ejemplos. Le voy a poner los ejemplos que hicimos anteriormente. Por ejemplo, pusimos how many bills, how many shoes, how many books, how many pupusas, how many hours. Okay? Primero pensemos en de lo que queremos preguntarle y luego ya pensamos si es how much or how many. De igual manera, por acá teníamos ejemplos utilizando how much. How much money do you have in the bank? How much soda do you drink? How much coffee do you drink? Okay. How much distance? How much do you weigh? How much water? Okay. Only three questions, okay? Pueden ser dos con how much y una con how many, o viceversa. O todas con how many y todas con how much. That's all up to you, okay? Ahí se los dejo a su criterio. I will say traten de usar ambas, okay? Para que sea mejor para ustedes. All right. 1 minute more, hurry up. 1 minute more, un minuto más. Utilizando how much or how many. All right. Are you ready? Listos, listos, listas. All right. What are you going to do? Otra vez más, mejor dicho, una vez más, we are going to be in groups, okay? And, for example, si su grupo es de cuatro personas, exactamente tiene una pregunta para cada persona, right? Ahorita que hizo tres preguntas. So, tiene que hacerle una pregunta a cada persona, pero tiene que decir el nombre primero, obviamente, right? For example, I have question number one, so I'm going to say, okay, Samuel, question, right? Y ya le digo mi pregunta, okay? Ya cuando él me responda, okay, nice. Okay, Nineth, my question is, okay? Y ya le hago la pregunta a Nineth, all right? Y third question, question number three, okay, Felix, okay? And then le hago la pregunta a Felix, okay? Así que recuerde, es para responder de manera fácil, de manera corta, right? Lo que me interesa es que saber si utilizamos el how much and how many correctly, okay? How much or how many correctly. Así que tenemos, bueno, vamos a tener 5 minutos para hacer las preguntas, okay? Y responderlas, right? Así que sí, van a hacer las, le van a formular las preguntas a sus compañeros, okay? Y ellos le van a responder y luego toman turnos para que otra persona haga las preguntas. Are you ready? Okay, vamos a hacer nuevamente los grupitos. Así que acepten nuevamente la invitación. Voy a mover a un par por acá porque veo que hay un grupo pequeñito. Así que ahí lo voy a mover. Okay, para que estemos cada 4 personas. Que acepte nuevamente la invitación para el grupo pequeño. Hago la pregunta. Sí. Primero, acepte la invitación. Ahí está. Nice. ¿Qué pasó?
Por ahí hay un botoncito como un círculo que dice ingresar al grupo. Creo que está como por arribita en la parte izquierda, creo que está. Estaba en el grupo, espérame, quiero ver. No, no está. Compartir. En la parte de arriba no aparece. Hay un botoncito como, no, como un círculo. No, no aparece. De hecho, creo que mis compañeros se salieron porque estaban alguien más. Veamos, dice Fox. Diseño, ¿cierto? Va, voy a ver si la puedo mover a otro y a ver si le aparece el botón. Oiga, no se preocupe. Ok. Vamos a ver. Ahora. No. Vamos a ver. Ya le digo cómo hacer el botón, tal vez. Ok. Igual yo le iba a mandar captura para que viera lo que me salía. Ah, mándemela vos. Mándemela al WhatsApp para ver qué le... Ok. Uh-huh. Vamos a ver solo esto. Ay. A ver el WhatsApp. Un segundo. Quiero ver cómo aparece. Creo que acá no se puede por chat. Sí, pero... se lo voy a mandar a usted, nada más. Está como... el 7263 es usted. No, el 7985. Ah, ok, acá. 1827. Así es. Ok. Ahí está. Vamos a ver. Ah, pero no me salen las opciones de abajo. Exacto. Ah, a ver, perdón. Sección de grupo. Así en es. Ese. Así es, ajá. Ah, okay. Vale, lo voy a seleccionar. Va. No, yes. Excellent. In the world. Actors. Yes. I think temper day. Uh-huh. I write 10 pictures per day. Mm-hmm. Okay, excellent. Okay. Mauricio. Yes. How many hours a day do you work? Mm-hmm. 2 hours. Yeah. 2 hours a day, nice. You have a nice job. Excellent. ¿Ya terminaron? No. ¿Ya terminaron todos de preguntar, de hacer sus preguntas? Falta una, me falta una. Ah, okay, excellent. Okay. How many dogs do you have? How many dogs do you have? How many dogs? Woof, woof. Dogs. How many dogs do you have? Perritos. Así es verdad, ¿cuántos perros tiene? Ajá, how many dogs? Ajá. ¿Cuántos perros? Dog. Okay. I had one dog. One dog, excellent. Okay. Nice. One dog. Ahora tiene que preguntarle a... Okay, yo pregunto. Ajá, yes. Excellent. Okay, va, primero. A Samuel le voy a preguntar. Okay. How many shoes do you have? Repeat, please. How many shoes do you have? I have 4. Two. Okay. Four. How many? Pues es contable. Pues yo, ¿no? Ya las hice, teacher. Llevo tarde.
No problem. Vamos a ver, Vilma. How many children do you have? Ah, how many children do you have? Uh-huh. ¿Para quién es la pregunta? Para la que me hizo a mí. Ah, se desquitó, pues. Ok, nice. Ay, no. Veamos, no tengo, pero... Ah, I don't have children. I don't have. Uh-huh, I don't have children. Okay. You don't want to have. Oh, my God. What's next? How, para... ay, ¿cómo se llama el muchacho? Aquí no salen los nombres, abajo. Noé. Ay, ya le hizo la pregunta. How much do you need the time para ir al trabajo? ¿Cuánto tiempo hace para ir al trabajo? Ah, how much time? How much time do you need to your work? To go to your work. Uh-huh. Approximately 10 minutes. Ah, 10 minutes. Okay. Yeah, 10 minutes. Okay, nice. Esa era la pregunta, ¿verdad? Que cuánto se tarda en ir al trabajo, ¿verdad? Sí. Okay. Nice. Uh-huh. Okay. All right. ¿Ya terminaron todos? No. Sí. Okay, perfect. Ah, no. No. Ah, ok. Ah, que se quieren escapar. Ajá. Vamos a ver. Sister. Ok. I have two sisters. Ok. Two sisters. Ahora, Ahora estaba preguntando. Ahora voy yo, Cristina. Ok. How much water drink yesterday? Repítame, por favor. Se escucha como cortado. How much water drink yesterday? Oh. How much? How much? Ahí puede decir cuántos vasos. Usted puede decir one cup, two cups. One cup. O vasos, glasses, que serían one glass, two glasses, 10 glasses. I don't know. Okay. Uh-huh. Thank you, teacher. Four glasses. Four glasses. Okay. Nice. Four glasses. Mm-hmm. Cuatro vasos. Mm-hmm. Bien. Okay. Aunque los doctores recomiendan 8. Correcto. Eso lo dicen ellos, pero no lo respetamos. Thank you. All okay. Right. Let's go to the main group. All right. Okay, entonces, nada más para corroborar. Solamente quiero corroborar si las personas que no estaban anteriormente ya están por acá, okay. Vamos a ver Carla Tatiana Guerrero. Carla Tatiana. Parece que David al principio, pero no, ya no me aparece por acá. Diana Yasmín Rivera. No. And Juan Antonio Castellanos. No? All right. Okay, so no problem. Okay. All right. So vamos a continuar. Okay. Ahí estoy escuchando que varios estuvieron haciendo las preguntas. Creo que están bastante, bastante bien. Okay. Just don't forget to think about the object. Okay. Or don't forget to think about the product. Es muy importante que pensemos en ese pequeño detalle antes de preguntar how much or how many. Okay. Creo que es un poco confuso en algunos casos, pero en otros casos no es para nada confuso, ¿ok? Pero la idea creo que la tienen bastante, bastante bien, ¿all right? Entonces, bueno, antes de finalizar, aún nos quedan un par de minutitos. Quiero mostrarles en la primera parte donde tienen que hacer el primer ejercicio, ¿ok? Si ustedes han visto la plataforma, bueno, más que todo la plataforma, bueno, les voy a mostrar ahorita. El primer ejercicio que tenemos, que, como les repito, las tareas, las partes que dicen homework o tarea,
Esas las estaría revisando los días sábados, ¿ok? Usted, lo más recomendable es que después de esta clase usted inmediatamente haga esta tarea, ¿ok? Que es bastante fácil, solo tiene cinco opciones, ¿ok? Ahí usted nada más tiene que leer y seleccionar la mejor respuesta, ¿ok? Ahora, a partir de mañana, los foros o las discussions, usted las va a encontrar abajo de cada video, ¿ok? Por ejemplo, obviamente el video conferencia número 2 ahorita acá va a tener otro tipo de video, pero no es el video relacionado a nuestra clase, ¿ok? Por ejemplo, acá vi que un par de personas ya habían escrito algo por ahí, pero no hay problema, ¿ok? Para nuestra clase del día de mañana, usted va a tener una pregunta en específico que me tiene que poner acá y yo la voy a hacer revisando, ¿ok? Como les mencioné al principio de la clase, estas preguntas o estas respuestas en las discusiones, ¿ok? Por acá dice discusión, ahí va a encontrar un pedacito donde yo pongo algo y usted me responde en ese pedacito, ¿ok? Entonces, ahí yo voy a estar revisándolo el siguiente día a las 10 de la mañana, ¿ok? Ese día espero yo ya encontrar todas sus respuestas y yo les doy realimentación, ¿ok? Si usted lo hizo bien, si necesita mejorar un poquito, o si hay una palabra que le escribió mal, ahí le voy a escribir cómo se escribe correctamente, ¿ok? Cosas así para ayudarnos tanto en la escritura como las cuestiones gramaticales, ¿ok? Como le repito, esta, por ejemplo, la de mañana, usted la va a encontrar exactamente acá abajo de el video que vamos a tener el día de mañana, ¿ok? Ese no es el video de la clase de mañana. Usted ya después de la clase de mañana va a encontrar nuestro video, ¿ok? Donde usted va a poder ver todo lo que hablamos durante la clase y acá va a tener la tarea, ¿ok? Aparte de eso, vamos a tener otra tarea, que sería la tarea número 2. Así que, como decía al principio, vamos a tener dos tareas. Una que es de la plataforma y otra que es de un foro o discusión, ¿ok? Ahora, para la número 1, acaba de encontrar el video, ¿ok? Pero no tenemos un espacio para la discusión. Eso solo va a pasar con el primero. Entonces, ¿a dónde va a encontrar usted la tarea? Pues, en su computadora o en su teléfono, usted se va a la parte que dice discusión, ¿ok? Usted va a la parte de discusión y luego, me está cargando, permítame. Y luego buscamos una opción que dice general, ¿ok? Recuerde, eso solo va a ser para el día de ahora. A partir del día de mañana ya va a poder encontrar todo en orden. No va a tener que andar buscando igual que ahorita, ¿ok? Pero sí, nada más déjame que me cargue, que no me cargue. Ok, ahí está. All right. Entonces usted va a la parte que dice general, ¿ok? Que dice general. Y acá va a poder encontrar que dice videoconferencia número 1. How to use counting and count nouns, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, aquí prácticamente, aquí dice, write 5 questions to the teacher, ¿ok? Me va a hacer 5 preguntas a mí, utilizando how much or how many, ¿ok? Así de simple, ¿ok? 5 preguntas para mí. Ya ustedes se hicieron a sus compañeros, pero ahora quiero saber preguntas para mí, ¿right? Utilizando how much or how many, ¿ok? Acuérdense bien de ver de qué me está preguntando, ¿ok? A ver de qué me está preguntando. Si me está preguntando de por ejemplo, how many shoes, ¿ok? Vamos a utilizar many. How much do you weigh, ¿ok? Obviamente el peso ahí es uncountable. Entonces, ahí tiene que utilizar much, ¿ok? Solamente quiero ver si de verdad entendió la parte de la clase, ¿ok? Acá tenemos 2 ejemplos que dice, how many cars do you have? And how much does your cell phone cost, ¿ok? Entonces, usted nada más lo escribe aquí, ¿ok? Escribe, por ejemplo, número 1, how much, y me pone la pregunta, ¿ok? Luego la número 2, how many, ¿ok? Y me hace la pregunta, ¿ok? Solo la pregunta, no me tiene que dar la respuesta, ¿ok? De ahí solo le va a enviar y ya hizo la tarea, ¿ok? Así que eso es únicamente lo que tiene que hacer aparte de la tarea número 1, ¿ok? Recuerde que la tarea número 1 la estaría revisando ahí por el sábado en la mañana. Pero esta de la discusión sí la voy a estar revisando el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Así que tiene toda la noche de ahora y parte de la mañana para poder mandarme las preguntas, ¿ok? Me las tiene que mandar acá a través del foro de discusión. No me las voy a mandar a WhatsApp, ¿ok? Sino que acá, ¿ok? Acá al foro de discusión.
Y ya después yo les respondo ahí mañana en la mañana, ¿ok? Yo les respondo ahí, depende de las preguntas que usted me hizo, y le voy a responder, ¿ok? Así que nuevamente se viene a discusión. Luego busca la parte que dice general y busca el que dice videoconferencia número 1. Y ahí va a encontrar el tema que vimos prácticamente ahora, ¿ok? Y ahí va a poder encontrar la primera tarea. Como les repito, esto es únicamente para el día de ahora, porque no tengo el espacio abajo del video. Pero a partir de mañana vamos a tener el video y luego va a tener el espacio. No va a tener que andarlo buscando igual que ahorita. Right. Así que nuevamente, tenemos la tarea número 1. ¿Ok? Que la tengo por acá. La tarea número 1, que son 5 opciones. Hemos dicho 5 oraciones o 5 preguntas que tienen opciones y el foro. ¿Ok? Esas son las únicas 2 tareas. El foro lo voy a revisar mañana y la tarea automáticamente le va a aparecer a su nota en la tarea. ¿Ok? Así que ahí no hay donde perderse. All right. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo al principio me quedé con la duda de que mencionó que era obligación lo del foro. No sé si, o sea, obligación consultar o preguntar o algo sobre la clase, no sé. Ah, no, cuando me refería al foro de discusión son esas tareas extra. Como tenemos la tarea que ya tiene la plataforma y las tareas extra van a ser esa parte de la discusión. Entonces, cuando usted me envíe las preguntas, porque eso, digamos, sería el foro de discusión. Cuando usted me envíe la tarea, yo automáticamente le adjudico una nota. Entonces, esa nota más la nota de la plataforma me va a hacer una sola nota de la tarea. ¿Okay? Entonces, eso es más que todo para que usted practique algo extra y no nos quedemos solo con los ejercicios de la plataforma, porque si se fija, solo son 5 ejercicios. Entonces, siento que está bastante fácil. Igual, las preguntas están bastante fáciles. Ya ustedes practicaron ahorita cómo hacer algunas preguntas. Entonces, esa sería la otra parte de la tarea, ¿ok? Participar en los foros de discusión, que al final son como tarea extra, ¿ok? No es en realidad algo que usted me vaya a preguntar, teacher, no entendí. O sea, lo puede hacer, ¿verdad? Pero también lo vamos a utilizar como para practicar un poquito más. Uh-huh. Ok, ¿verdad? Gracias. Una pregunta. Dígame. Bueno, solo una duda nada más. Lo que usted quiere es las tareas de la plataforma y la discusión, que en este caso usted ha dejado las preguntas de How Many o How Much. Así es. Solamente eso quiere, nada más. Sí, solamente eso. Solamente eso. Ah, va. Ajá, como le repito, lo puede hacer en menos de 5 minutos, lo hace, ¿ok? Lo puede hacer ahorita después de la clase o lo puede hacer en la primera parte de la mañana, pero no lo voy a hacer después de las 10 de la mañana porque tengo otras cosas que hacer por ahí, entonces no, dudosamente me quede chance de hacerlo después de las 10 de la mañana, ¿okay? ¿Ok? Entonces trate de hacerlo antes de esa hora para que yo se lo pueda revisar. ¿All right? ¿Alguna otra duda? ¿No? Teacher. Tell me. Ajá. Lo del foro es en base a lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Según entiendo, vamos a poner ahí ejemplos de lo que vimos este día. Sí, solo me va a hacer 5 preguntas a mí, utilizando how much o how many. Ajá. Así como las preguntas que ahorita le hizo a sus compañeros, sí. Pero ahora son para mí, ¿ok? ¿Alguna curiosidad que tenga de mí de how much o how many? Ok. Ya. Yeah. Any other question? Yeah. All right. Okay, entonces para finalizar solamente vamos a hacer, perdón, era esto. Acá está. Okay. Vamos a ver rápidamente, okay. Un repaso súper rápido, okay, vamos a hacer nada más, vamos a ver si hacemos unas 5 o 6 y luego mañana hacemos el resto, okay. Vamos a ver si nos acordamos cómo utilizar how much o how many. Acá lo importante, como repito nuevamente, es ver de qué nos están preguntando, ¿ok? Y ver si we can count it or not, ¿ok? Vamos a ver. Let me ask number 1. It says apples. Vamos a ver. I'm going to ask Ronald. Vamos a ver, Ronald. Ronald Giovanni. What do you think? How much or how many? No le escucho, Ronaldo. Tiene apagado el micrófono, creo. How many?
How many? Okay, perfect. How many apples have you got or do you have? It's the same thing. Vamos a ver, number two. We have bread. Bread. Vamos a ver. I'm going to ask Maritza. What do you think, Maritza? How much or how many? How many? How many? All right. Okay. Más adelantito vamos a ver la respuesta. All right. Let's see, José. José Lam. Chairs, sillas. How much or how many? How many? Okay, how many chairs do you need for the party? All right. Number four. Susan Michelle, number four. How much or how many? How much? Okay, how much water do you drink a day? Excellent. Let's see, I'm gonna ask. Cristina, sugar. How much? Okay, perfect. How much sugar? All right. The next one, let's see, Mauricio Stanley. Number six. How many? How many bottles? Okay, excellent. Number seven, seasons. Seasons significa estaciones, okay? How many seasons are there in a year? ¿Cuántas estaciones hay en el año? Let's see. Marina? Many. How many? All right. How many seasons are there in a year? Okay. And the last one, number eight. Vamos a ver, number eight. Students. Vamos a ver, William Alejandro. How many students? How many students? Okay, perfect. How many students are there in your class? Vamos a ver. Oops. Tenemos siete correctos. Okay. Acá creo que el único detalle fue bread. Okay. Yo sé que en nuestro país uno pide un dólar de francés, ¿verdad? Right. Eso es como uno lo pide, pero... O uno mide, digamos, o uno pide un francés, digamos. O sea, uno los cuenta, un francés, dos francés, tres francés. Pero usualmente el pan, en la mayoría de países lo toman como uncountable, ¿ok? Porque usted lo que pide es un pedazo, digamos. No es en realidad un pan o dos panes, sino que ellos lo toman como uncountable. Es por eso que más que todo allá en otros países... Lo piden por cajas, como el pan de caja, right? Como la bolsa de pan. No es en realidad un pan, dos panes, sino que es la bolsa de pan. Por eso es el único detalle. Pero lo demás, I think that was great. Okay, nice job. All right, guys. So, thank you so much one more time. Muchas gracias a todos por estar acá. Recuerde, tenemos dos tareas, la tarea de la plataforma and the discussion, okay? Cualquier duda, ahí estamos a la orden. And have a nice night, okay? And see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow, teacher. Bye. Thanks. Bye. Bye. Good night. Bye, everybody. Good night. Good night. Good night, teacher.